Brasil, al mando de su comandante, coronel Felipe Videla Araya, retirados honores de reglamento, al comandante en jefe de la tercera división de montaña, general de brigada Edward Slater Escanilla, autoridad que presidirá la presente ceremonia. Destacamento de honor, atención, ¡fil! Honores al comandante jefe de la tercera división de montaña. Vista a la derecha, atención, presente. El jefe de la Comisión Interventora, coronel Gonzalo Martínez Medel, dará lectura al decreto de nombramiento que designa al nuevo comandante del destacamento de montaña número 8 Tucapel y comandante de la guarnición militar de Temuco. Decreto del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Vistos, lo dispuesto en el artículo 32, número 6 y 16, en relación con el artículo 105 de la Constitución Política de la República. El artículo número 8 de la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Los artículos número 3, letra 1 y número 145 del DFLL número 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Las resoluciones número 10 y número 18 de 2017, ambas de la Contraloría General de la República. Considerando lo propuesto por el comandante en jefe del Ejército para la designación de oficiales que entregan y reciben mando. Decreto. Nómbrase comandante del destacamento de montaña número 8 Tucapel y comandante de la guarnición de Ejército de Temuco al coronel Julio Romero Caballero, dejando de pertenecer al comando de la primera división de Ejército. Dispóngase que el coronel Julio Romero Caballero, por razones impostergables del buen servicio, asumirá sus funciones a contar de esta fecha sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial Reservado del Ejército. Firmado, Gabriel Boric Font, Presidente de la República, Maya Fernández Allende, Ministra de Defensa Nacional. En virtud de este decreto, se reconocerá como comandante del destacamento de montaña número 8 Tucapel y como comandante de la guarnición de Ejército de Montaña al coronel Julio Romero Caballero, quien obedeceréis y respetaréis conforme a las leyes y disposiciones vigentes. Coronel Julio Romero Caballero asume el mando del destacamento de montaña número 8 Tucapel y como comandante de la guarnición de Ejército de Temuco. A su orden, mi coronel, asumo el mando del destacamento de montaña número 8 Tucapel.
El comandante del destacamento, coronel Felipe Videla Araya, hará entrega del colete de mando de la unidad al coronel Julio Romero Caballero, quien ha sido designado como comandante del destacamento de montaña número 8 Tucapel. A quien habla el día de hoy, es un honor poder presidir esta ceremonia y también agradecer la presencia de las autoridades que hoy día nos acompañan, que sin duda enaltecen aún más esta actividad tradicional que se desarrolla al momento de las entregas que se están efectuando hoy en día a lo largo de todo nuestro ejército, y que en esta jornada caracteriza la entrega del destacamento Tucapel. Como hablábamos en la mañana con el hoy en día ya coronel Videla y coronel Romero, no solamente tenemos un día de festejo con motivo del ascenso al grado coronel, sino que también la actividad más importante que hoy nos reúne es definitivamente la entrega de esta unidad. Quiero destacar el trabajo desarrollado por el coronel Videla y también felicitar a la familia que lo acompañó en todo este proceso de 2 años como comandante de esta unidad. Unidad que tiene sus características especiales, como todos sabemos, porque no solamente debe cumplir con sus periodos de instrucción, entrenamiento, el servicio y las actividades regimentarias que son propias de una unidad, sino que también debe desarrollar actividades que se han ido complementando, como ustedes saben, a lo largo del tiempo, producto de la situación que se vive aquí en nuestra región. Y es una dualidad de funciones que va a tener que afrontar hoy en día el coronel Romero. Y en ese sentido, desearle mucha suerte también a él, a su grupo familiar, a Javiera, que también lo han ido a acompañar acá en esta entrega, y desearle mucho éxito. La verdad que, como también decíamos en la mañana, el poder desarrollar el mando de una unidad regimentaria podría decirse que es el punto cúlmine en la carrera militar. Lo que pueda venir después ya es obra del destino, de Dios o del esfuerzo que cada uno pueda desarrollar para seguir logrando otras metas profesionales. Pero sin duda llegar a ejercer el primer mando de una unidad es un premio legítimo al esfuerzo, al sacrificio, no solo personal, sino que de todo el grupo familiar que lo acompaña. Grupo familiar que es trascendente en estas actividades, y no solo trascendente, necesario. Así que quiero desearle suerte también a ambas familias, a una aquí en esta región, en esta hermosa ciudad como es Temuco, una ciudad que se caracteriza por querer a esta unidad, por querer a todos los tucapeles y a este destacamento,
y al coronel Videla y su grupo familiar que se reciben de nuestra alma mater para quienes somos infantes. Se recibe la Escuela de Infantería. Así que desearle mucha suerte en ese sentido también a todos ustedes en estos nuevos desafíos personales, profesionales y familiares. Así que éxito a nuestros queridos comandantes, éxito a las tareas que se vienen, éxito a su grupo familiar, a sus esposas especialmente, a sus hijos, y cuenten conmigo, cuenten con la tercera división de montaña, tanto a quienes se quedan como a quienes se van. Como dice un dicho antiguo, ama a tus hombres como a tus propios hijos y te seguirán hasta las aguas más profundas. Los insto a cada uno de ustedes, a ustedes dos, a seguir estas palabras que no son mías, son de un libro que me imagino que muchos de ustedes ya conocen, pero que es la base del mando. Quieran a sus hombres y todo les va a salir bien. Muchas gracias.